Hola, ¿qué tal mis amigos de Hola Estudios TV? Yo soy Karen Duarte y les doy la más cordial bienvenida. Hoy es día de estreno y les traigo una película titulada Mujeres Marcadas. Esta es una producción original de Hola Estudios. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes y suscríbanse para que no se pierdan ningún estreno. Y nos vemos en la próxima. Con ese aplicativo. No hay ni un pasajero. Ni en las calles. Hoy puedes estar tocando la cima y mañana, el mañana es incierto. Lo cierto es que debes vivir el hoy, vivir cada momento, ríe, disfruta, goza y si es necesario llorar, llora. Nadie dijo que la vida era fácil. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cuánto hasta San Juan de Miraflores? ¿20 soles, le parece? Ya, perfecto, sí, pero apúrese, por favor, okay. Estoy con la hora. Si llega en 20 minutos, le doy 5 soles más. De acuerdo, no se preocupe. Conozco una ruta en la que vamos a llegar mucho más rápido. Ajá, perfecto. Que voy retrasada. Vamos a llegar rapidísimo. Dueño de mis decisiones, de mis caídas, de mis errores. La vida no es fácil. ¿Qué noticias me tiene de esa tipa? No, nada, no la puedo encontrar, ¿eh? Tiene bastante gente que la está protegiendo. Y según la volás, te está buscando hace tiempo. Quiere vengarse. Esa maldita perra quiere vengarse de mí. Ya vamos. Seguro que me conseguiste un lugar, ¿no? Claro, ¿cómo quedamos? Vamos. Al parecer me voy a ganar esos 5 soles extra, señorita. Ya estamos cerca. Ay, Dios, gracias, señor. No sabe el alivio que me da. Es en esta avenida, ¿no? Sí, a la siguiente. Ok. ¿Usted cree que me pueda recoger a las 10 de la noche? Sí, claro. Solo le cobraría algo adicional por venir hasta acá. Pero a las 10 en punto estoy donde usted me diga. Perfecto. En la puerta donde me vas a dejar, ahí mismo me recoges, por favor. ¿Me das su número, por favor? Claro. 964-306-064. Mi nombre es Raúl, para servirle. Perfecto, Raúl. Te voy a estar esperando entonces. Nadie dijo que la vida era fácil. Aprendí que uno valora lo que es difícil, que no hay nada más bonito que amarse a sí mismo, respetarse y seguir tus ideales. La vida para mí fue dura, pero eso no define mi mañana. Es por eso que cada mañana despierto pensando que hoy es mejor que ayer y lo que quedó ayer procuro dejar una huella imborrable, tan grande en cada paso que doy, grande como mis sueños. De mi vida soy el único dueño. Carajo, de nuevo con el celular apagado. Ni bien escuches este mensaje, Pocho, por favor, quiero que vengas a mi casa urgente. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Aquí estoy puntual, como usted me dijo. Gracias más bien por no hacerme esperar.
¿Y por qué lo dices de esa manera? Ni que todas las mujeres fuéramos impuntuales. Eso veo. Bueno, ya apúrate, Raúl, que quiero llegar rápido a mi casa. Me extraño mucho mi hermanita. De acuerdo. ¿Cuántos hermanos son? Solo una. Vivo con ella y con mi mamá. Qué bueno tener a una madre cerca. Yo no veo a la mía hace años. Vive en el interior del país. Mira qué coincidencia. Cuando yo vine aquí, mis padres también estaban en provincia. Bueno, al inicio me sentía muy sola y triste. Pero bueno, con el tiempo uno se acostumbra. En realidad Lima es bien difícil. La gente es muy traicionera. Y es bien complicado, sobre todo para las mujeres. Hay que andar con los ojos bien abiertos. Y me lo dirás a mí. Una mujer sola en la capital, no sabes todo lo que le puede pasar. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema. Como usted diga, señorita. Menos mal, hay mucho tráfico. Ya estamos por llegar. Sales desde trabajo. Te hacen salir muy tarde. Ay, no exageres. Además, si no te has dado cuenta, yo voy a trabajar en la tarde. Y mi jefe es muy bueno, siempre me paga puntual. Por eso nunca nos hace falta nada. Lo que pasa es, como yo me voy al colegio temprano, se me hace más largo el día. Pero, ¿y mamá dónde está? Se fue en la tarde a recoger una comida. Todavía no regresa. Creo que el señor Román la ha llamado de nuevo. Ay, ese tipo. Se no me cae nada bien. La ha tenido años sufriendo en su pueblo y no se da cuenta. Se vago para lo único que la quiere es para sacarle dinero. Ojalá que ahora no le esté lavando el cerebro. Sí, mi mamá quiere regresar al pueblo. Yo me quedo contigo. Además, ya sé cocinar y hacer las compras en el mercado. Por favor, hermanita. No quiero regresar a ese pueblo. Ella te dejaba sola cuando eras chiquita, ¿no? Mientras yo me sacaba la mugre trabajando para mandarles dinero a ustedes. Ella te dejaba sola para irse con ese malnacido. No le digas nada, mamá, por favor. No, no te preocupes. Pero si ella piensa regresar con ese hombre, yo no la pienso mantener. Y tú no te preocupes. Que igual tú solo dedícate a estudiar y yo me encargo de todos los gastos. ¿Sí? Bueno, señorita, hemos llegado sanos y salvos. Gracias, Raúl. Mañana te espero, a la misma hora y en la misma esquina. Está bien, hasta luego. Chao. ¿Qué pasó, hermanita? Mi mamá se fue. ¿Cómo que se fue? Regresé del colegio y ya se había ido. Solo encontré esta carta donde decía que se regresaba al pueblo. Eso. Ahora sí la fregaste, madre. Ella nos abandonó por ese hombre, ¿no? Yo no creo eso que dice, que no se acostumbraba a la ciudad. Lo que pasa es que no se atreve a decirnos que se va para juntarse con ese señor. Ay, mi niña. Ya estás grande para que mamá te quiera mentir de esa manera. No te preocupes, nosotros vamos a salir adelante, ¿me entiendes? Además, trabajo no me falta. Y tú en unos años vas a ser una buena profesional. Así que tranquilo, ¿ok?
Carajo, ¿por qué tuve que ser tan confiada y no pedirle su número a la señorita? Tamare. Señor, que lo tengo todo el día. Señorita, estoy avanzando. Lo que pasa es que hay bastante tráfico, mire. Ya cállate y maneja. Señorita, no le he faltado en ningún momento el respeto. Te dije que te calles. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, Raúl. Soy la chica que recogiste ayer del hotel en la noche. ¿Me recuerdas? Señorita, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la estaba esperando, pero nunca llegó. Sí, Raúl, mil disculpas, pero yo voy a reconocerte esa carrera por el mal rato que te hice pasar. Mira, este es mi número. Agrégame tus contactos. Mi nombre es Lucía. Te veo a las 10 de la noche en el mismo lugar. Ahora sí no te voy a hacer esperar, te lo prometo. Está bien, gracias. Ya, pues. Señor, ¿por qué no sigue la ruta? Señorita, por favor, no moleste. Déjeme hacer mi trabajo. Sí, pero yo tomo un taxi para que me lleve rápido, no para que me esté paseando por toda la ciudad. ¿Y es mi culpa que usted salga tarde de su casa? Además, yo tengo que cuidar mi velocidad, porque las multas me la ponen a mí. Ya caíse la boca, ¿ya? Maneje. Carajo, ¿por qué no me respondes el celular? Estaba averiguando lo que me encargaste. No podía tener el teléfono prendido. Me están siguiendo. Sí. Ha mandado sicarios a buscarte. Pero algo tenemos que hacer. Tengo que ver la forma de librarme de ella de una vez por todas. Algún punto débil debe tener, ¿no? Y tú me vas a ayudar. Sí, claro. Tienes que encontrarla antes que ella te encuentre a ti. Porque si no, ya fuiste. Desde que salí de la cárcel todo ha sido muy difícil para mí. Las chicas con las que trabajé ya son independientes. Y las que ya no se dedican a esto, no me quieren ver ni en pintura. Y las otras me quieren encontrar para matarme. Tendrás que empezar de cero. Pero no vas a volver a secuestrar niñas. La policía te está buscando. Piénsalo bien. Si tengo que vender mi cuerpo, lo haré. Pero dinero no me va a faltar. Tú sigues buscando a esa mujercita, que yo siempre he cumplido con tus pagos. Bueno, por mí no te preocupes. A mí me puedes pagar de otra manera. Bueno. Ay, chicas, hay que tomarnos una selfie por fin para mis clientes. Sí. Ya, sí. Ya, todas perras. Uno, dos, tres. Mira, acabaste. Gracias. Ay, ¿y cómo les fue ayer, chicas? Yo creo que me hice como unos 300 soles nada más. Estuvo bien bajo el negocio. Yo me hice unos 500 soles. Ah, y eso, menos el pago de Paco y el costo de la habitación. Pero bueno, al menos es algo. Yo me hice 600 soles. Claro, pues es que a mí mis clientes sí me extrañan. Yo no entiendo cómo ustedes dos pueden hacer tanto dinero si nosotras somos más jóvenes y bonitas. Jóvenes, sí. ¿Pero bonitas? Aparte, lo más importante es la experiencia. ¿O tú qué crees? ¿Que ese es un trabajo cualquiera? No, mamita. No es venir, tirarte a la cama y abrirte de piernas. No, mami. Esto es todo un arte. Ay, pero ¿qué te voy a explicar a ti? Si tú tienes experiencia. Bueno,
Debe ser que tus clientes todavía no me han probado. Porque en este cuerpo hay puro fuego. Pero como yo sé respetar a mis mayores, jamás me atrevería a quitarles un cliente. Bien atrevida esta, ¿no? Oye, chiquita, si quieres te colaboramos y te pasamos un par de clientes. A ver si así te pones algo en este pecho de gato que tienes. Pues a mis clientes les gustan mis pechos. Dicen que parezco una niña de 12 años. Puros pedófilos te tocan, seguro. Ay, qué asco. Puro enfermo violador. Pucha, amiga, creo que tienen razón. Mejor diles que te den dos clientes y al toque te recomiendo un doctor que te va a dejar un par de linduras como las mías. Ay, qué penita. Buenas noches, señorita. Ay, Raúl, me vas a matar. Pero antes de que me digas algo, te voy a pagar la carrera que no me hiciste en la mañana y la que me estás haciendo ahorita. También fue mi culpa por no pedirle su número. Pero ahora que lo tengo, ya sé dónde llamar para la próxima. Señorita, ¿la dejo en la puerta de su casa? No te preocupes. Déjame en la esquina, como siempre. Ok. Listo, Raúl. Cuídate. Hasta luego, señorita. Gracias. Buenas noches. ¿Qué pasa, hermanita? Estás triste por mamá, ¿no? No puedo creer que siempre prefirió un hombre que a sus hijas. ¿Cómo podemos llamarla mamá? Pero es lo que nos tocó y tenemos que vivir con eso. Además, ella no ha quemado etapas, es por eso que se comporta así. Pero vas a ver que con el tiempo va a recapacitar. Lo bueno es que te tengo a ti, hermanita. Tú siempre me has cuidado y hasta me he sentido más protegida por ti. A pesar de que tú nunca parabas porque estabas trabajando, me has dado mucho más cariño que ella. Ya cálmate, hermanita. Que no sigas renegando. Además, ella no te ha dejado sola. Te ha dejado conmigo. Y sabe que conmigo nunca te va a faltar nada. Creo que ya no te debo nada. Ahora sí, estamos al día. Sí, pero preferiría que de aquí en adelante sea en efectivo. Sabes que uno tiene gastos. ¿Tú me entiendes? Claro que te entiendo. Pero necesito saber qué información me tienes. Me imagino que en todo este tiempo algo bueno debiste conseguirme. Mira, sí. Esa mujer está protegida por la gente del sur. Ella y sus amigas pagan cupo a un tal Paco. Si nosotros nos atrevemos a hacer algo en contra de alguna de las chicas, estamos jodidos, nos cae toda la organización encima. Ellas pagan un monto fuerte de protección y no creo que se vayan a arriesgar por lo que nosotros les podamos ofrecer. Tienes que ubicar ese tal Paco como sea. Ah, y trata de llegar al lugar donde se trabaja. Las mujeres en este trabajo te tienen mucha envidia. Te apuesto que podemos usar a cualquiera de sus compañeras. Sí, pero eso es algo muy riesgoso. Y te va a costar un poquito más. Necesitaría un incentivo. ¿Qué te parece si primero te doy el incentivo y luego discutimos el precio final? Pero recuerda que quedamos en que de aquí en adelante todo en efectivo. Lo tienes claro, ¿no?
Claro que lo tengo muy claro. Chicas, buenas tardes. Hola, Paco. Ay, no me digas que no vas a cobrar por adelantado. Tengo que pagar algunas cositas, pues, chicas. Pero además ustedes saben que nunca les he fallado. Siempre dispuesto a defenderlas, con la vida si es necesario. No mientas. Siempre que hay un operativo, eres el primero en salir corriendo. Por favor, no me hagas recordar lo del año pasado. Pero chicas, sus vidas no están en peligro. En cambio, mi libertad sí está en juego. La policía piensa que las estoy explotando. Nunca me creen cuando les digo que solo les brindo seguridad. Bueno, en eso sí tienes razón, Paquito. Entonces, te voy dando de una vez mi parte. Yo también, Paco. Yo también tengo la mía. Excelente. Toma, cóbrate, Paquito. ¿Aló? Disculpa, ¿con quién hablo? ¿Mamá? Sí, estoy bien. Estamos bien las dos. Mi hermana trabajando, como siempre. Mamá, dime de frente qué es lo que quieres. No me parece gracioso, mamá. No, no, escucha. No, escúchame. Si quieres pedirle dinero a mi hermana para que te lo gastes con ese señor, la vas a tener que llamar tú misma. Adiós, mamá. Qué feo de tu vieja, ¿eh? Se pasó. Ay, ¿sabes qué? A mí no me sorprende. Desde chiquita hizo que yo me encargara de la casa prácticamente. Limpiaba, cocinaba. Y no sabes, cuando nació mi hermanita, yo era la mamá de ella prácticamente. Y la plata, ¿para qué te cuento? Nunca alcanzaba. Ahora, ya me ves, tuve que venir a la capital para... Si no, ¿de dónde? Qué vaina, ¿no? Pero bueno, mira, aquí seguimos luchando día a día para seguir sacando adelante a nuestra familia. Es verdad, tú tienes una hija, ¿no? Sí, la tuve a los 16 años. Ya está toda una señorita. Wow. Ha acabado el colegio. Pero mira, ella me salió inteligente. Y no brutita como la mamá. ¿Cómo que bruta, oye, estúpida? Si fueras una bruta, no habrías ahorrado tanto tiempo. Imagínate. No gastaste en tragos, no gastaste en ropa. Y ahora ya tienes hasta un carro y un departamento. Dime si eso es ser bruta. Mujer, pero no hables tan fuerte. Oye, la envidia es peligrosa, mamita. Sí, no sabes cuánto te admiro por eso. Ay, te amo. Buenas tardes, chicas. Hola, Bridget. Buenas, chicas. Buenas, amigas. Llegaron las bebés. Ricas estas nuevecitas. Pero aún así nos siguen prefiriendo a nosotras. Para que veas, pues, que esto pesa. Y esta mami también. Por todo supuesto. Calentito por aquí. Bueno, ay. Dejamos a las meninas que hagan sus pininos. ¿Y cuánto vas ganando, eh? Imagínate. Tengo estas. Oye, Daisha, no sabes. ¿Qué ha pasado? Me acaba de llegar una foto al WhatsApp de una chica que se busca. Y ofrecen una recompensa de 1,000 soles. No mientas. Y adivina quién es esa chica. ¿Quién? Lucía. ¿Cómo? Sí, mira. No creo que te atrevas a venderla. ¿Tú no te imaginas lo que te puede pasar si ella se entera? Mejor dile para que esté prevenida. Ahí es mejor tenerla de aliada. Pero son 1,000 soles, amiga. Mira, si vas a traicionar a Lucía, no cuentes conmigo. Recuerda que a nosotras nos protegen los guapos del sur.
y ellos tienen la orden de matar para protegernos. Bueno, tienes razón. Pero yo no le diré nada. Si se entera, que se entere por otro lado. Es más, si quieres, se lo dices tú. Bueno, tenemos que alistarnos porque ya van a llegar los clientes. Bueno, me voy. Buenas noches, ¿está libre? Estoy esperando a alguien, disculpe. Quiero que me jales a la siguiente avenida. Salgo rápido, no vamos a demorar nada. Bueno, justo había salido 10 minutos antes, es que no hay problema. Sube, vamos, te llevo. Gracias, gracias. Disculpe, señor. ¿En ese hotel hay una fábrica de textil o algo así? ¿Por qué pregunta eso? Lo que pasa es que veo salir a muchos hombres con el cabello mojado y con mochila. ¿No se supone que si es un hotel no deberían salir con sus parejas? No me vas a decir que no sabes. Ahí en ese hotel hay putitas. ¿En serio? ¿Y a quién esperas allí? A una chica que trabaja en la parte administrativa, creo. ¿Qué va a trabajar en la parte administrativa? Si el único que atiende es un hombre, es de pura fachada. A la chica que le espera seguro es una putita también. Bueno, yo me quedo por acá nomás. En la esquina. Ok. Listo. Hasta luego, gracias. Gracias. Aló, señorita. Sí, ya estoy llegando. Ya estoy a media cuadra ya. Sí, sí, ya la vi, ya la vi. Ay, Raúl, no te conté. Un chico me invitó a salir. ¿Cómo lo conoció? ¿Es de su trabajo? ¿De qué se ríe? De lo que dices, pues. No le veo la gracia. No entiendo cómo una persona normal puede ingresar a un hotel con su novia y luego invitarla a salir a usted. Ay, Raúl, mira, te voy a decir la verdad. Yo trabajo ahí como prostituta. Y bueno, alquilo una habitación y entre todas las chicas pagamos por seguridad. Y bueno, uno de mis clientes me dijo, para salir, al parecer se enamoró de mí. ¿Y usted cree que uno de esos hombres se enamore de verdad? Sí, de hecho, hay tantos hombres solitarios. Incluso a veces nos han venido a... nos han pagado y ni siquiera nos han sacado la ropa. Vienen, quieren conversar con nosotras y bueno, así se enamora. Así pasa. Bueno, no entiendo de eso. Yo nunca pagaría a nadie para acostarnos, y mucho menos para conversar. ¿En serio nunca le has pagado a alguien para acostarse contigo? No te creo. ¿Por qué lo haría? Tan feo tampoco soy. Eso creo. Bueno, así parece. A otros nos tocó vivir otras situaciones. Muchos no lo hacemos. Creo yo que depende de la educación. Sí, puede ser. Usted tiene buena presencia, señorita. Podría conseguir un mejor trabajo y ganar mucho dinero. Aunque no creas, yo gano muy bien. Gano 400 soles diarios y eso, fuera de pagar habitación, fuera de pagar seguridad. Incluso hay días en que gano muchísimo más. Yo gano todo eso en una semana en mi trabajo. Pero cada quien la consigue conforme a su lucha. Aunque eso de meterse con gente que no conoces me parece bien difícil. Bueno, yo ya pasé lo peor. La mayoría de mis clientes ya los conozco. Y bueno, ya me es mucho más fácil. Además, yo me doy el lujo de elegir con quién quiero y con quién no quiero acostarme. Hermanito. ¿Qué pasó? Mi mamá llamó para pedirte dinero. Ay. Yo le dije que si quiere pedirte dinero, que te lo pida a ti misma, porque yo no te voy a pedir. La verdad es que esa situación ya me está cansando. No quiero que esto deje de pasar. ¿Sabes qué? Ya me cansé ya. Ambas vamos a cambiar de número de teléfono, ¿ok? Y así ya no nos va a volver a molestar. Me gusta verte así.
Tú solo dedícate a estudiar y a sacar buenas notas, por favor. ¿Ya? Vamos. Vamos a tomar algo. Vamos a la cocina. Ok. ¿Pero quién se puede enterar? Si hago las cosas con mucho cuidado, podría ganar ese dinero. Y mucho más. ¿Aló? Hola. Llamo para el anuncio de la chica que pusieron. Yo tengo la información que necesita. Pero deben de tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que la protege. Y creo que deberían de agregarle algo más a esa recompensa, porque me estoy exponiendo mucho. Mira, te voy a dar 500 soles más si me das la información que necesitamos y puedes ganarte el doble si me consigues la dirección de donde vive. Mira, esa tipa no me cae, pero tampoco quiero que le pase nada. Con que sepan dónde pueden ubicarla, creo que es suficiente. Pero recuerda que puedes ganar mucho más dinero si nos ayudas a conseguir más datos. Mira, dame un número de cuenta y te deposito. Pero primero dime dónde trabaja. Mira, te voy a mandar la ubicación ahora mismo, para que veas que soy muy eficiente. También te envío mi número de cuenta. Y quiero que me hagas el depósito en este momento. ¿Usa la aplicación de envío por número celular? Sí, claro. Ya me llegó la ubicación. Ahora mismo te envío el dinero, para que veas que confío en ti. Y mañana que llegue al lugar y compruebe que ella llega, te volveré a hacer el depósito por los 500 soles adicionales que te he prometido. Solo te digo que no intentes hacerle nada en esa zona, porque te aseguro que con una sola llamada de alerta no vas a poder escapar. Sí, lo tengo muy claro. Hasta tengo la información de que Paco es el que se encarga de la seguridad de ese hotel. Si sabían que Paco era el encargado de la seguridad, ¿por qué no le preguntaron directamente a él? Porque sabemos con quién estamos chocando y no podemos ser tan evidentes. Cuidamos nuestra vida. Bueno, espero verla llegar mañana al hotel. Supongo que te veré a ti también. Gracias por levantarte temprano hoy, hermanita. Te prometo que me voy a levantar temprano más seguido. Así podemos desayunar juntos. Hermana, ¿por qué cuando vienes, vienes tan cansada? Yo pensé que trabajar frente a la computadora era más tranquilo, pero tú llegas cansada, como si caminaras todo el día. Lo que pasa es que trabajar frente a la computadora es muy desgastante. La vista, pero termina súper, 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 súper cansada. ¿Sabes qué? Creo que me voy a poner lentes de descanso. ¿Qué dices? Ya estás viejita, hermanita. ¿Cómo te atreves a decirme eso, niña malcriada? Trevit, tú me llamaste ayer. ¿De qué habla? Me está confundiendo. ¿Ves? Mira, tranquila. Solamente he venido a comprobar que Lucía trabaja aquí. Es más, mira. Toma. Por favor, vete rápido y no vuelvas más. Ya, tranquila. Pero después te llamo, ¿sí? Bien, señorita, muchas gracias. ¿Y qué dicen los pretendientes? ¿Ya le aceptó la salida a uno de ellos? No, Raúl. Yo estoy enfocada en otra cosa. Ahorita no tengo ni el tiempo ni las ganas de tener una relación con alguien. Pero, ¿y si uno de esos pretendientes tuviera bastante dinero, la podría sacar de ese mundo? ¿Te imaginas yo fuera de eso? No, Raúl. Yo ya estoy marcada. Lo veo bien difícil salir de este negocio. Cambiando la conversación,
Y disculpe la curiosidad. ¿Qué pasó en su vida para que llegara a parar a este lugar? ¿Tú crees que yo quise entrar a este mundo? Fue una maldita la que me arrastró a él. Yo apenas tenía 17 años cuando llegué a Lima. Estaba sola, sin familia. Al tiempo, encontré un trabajo en un estudio de abogados, donde creí que todos eran mis amigos. Pero no fue así. Un día me invitaron a una fiesta y fue ahí donde todo comenzó. Yo llegué contenta y brindé con cada uno de ellos. Pero ahí estaba ese par. Una tal Norma y su amigo Carlos. Metieron una sustancia rara en mi vaso. Llevaron a ese lugar. Estuve drogada por varios días. Pude ver cómo esa tipa recibía dinero de varios hombres que hacían una fila para entrar a violarme. Nunca voy a poder olvidar las cosas horribles que pasé en ese lugar. Esa maldita me miraba y sonreía. Hasta que llegó un hombre que se compadeció de mí. Era un ángel caído del cielo. Le pedí ayuda. Y solo me quedó esperar. Un día, ese hombre llegó con una mochila. Dentro de ella traía ropa de hombre y una gorra. Él salió disimuladamente.
Lo único que yo quiero es que llegue ese día. Ellos me dijeron que me iban a mandar las fotos para enseñarme cómo habían quedado esos malditos. Ese día me voy a emborrachar hasta el amanecer. Y voy a disfrutar de mi venganza. ¿Y dónde está Brigida? Esa siempre llega primero. ¿Qué le ha pasado ahora? Se ha llegado temprano, pero le da un dolor de estómago que no ha salido de su habitación. Estaba pálida cuando llegó. Sí, yo le dije que se retire temprano porque por las puras va a pagar habitación y seguridad si no empieza a trabajar. ¿Es en serio? Voy a verla. ¿Por qué no te vas a descansar a tu casa, ¿eh? Yo hablo con el administrador para que no te cobre la habitación. Y lo mismo hacemos con Paco. ¿Qué dices? Ya voy a salir. Ya me siento mejor. No se preocupen, chicas. ¿Aló? Hola, amiga, soy Pocho. ¿Por qué me llamas aquí? No te pases. Amiga, solamente quiero que me digas a qué hora sale normalmente Lucía. ¿Me dices eso? Te deposito los 200 soles ahorita mismo. Sale 10 de la noche. Y no me llames más, por favor. ¿Quieres probar? Entonces vamos a mi habitación. Dime que ya la encontraste. Quiero escucharla. Sí, es ella. Y sale a las 10 de la noche. Y tu pocho va a estar ahí para seguirle y dar con su casa. Ahora sí recibirás tu dinero completito. He trabajado duro esta semana. Y si es posible, haré horas extras. Me tendrás que dar mis primeros adicionales. Porque ahora sí te vas a liberar de esa mujercita de una vez por todas. Primero hay que terminar con el trabajo y luego todo lo que quieras. Aló, dije que no me llames. Sí, ya estoy seguro que es acá. Resulta que la chica que nos dio la información es amiguita de ella, pues. Chaca, sí. Las mujeres son las peores enemigas, ¿ah? Ya, te corto porque está viniendo un taxi, ¿ya? Chao, 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 chao. Mía,
Oye, despierta. Hermana, ¿llegaste? ¿Pero qué haces despierta hasta estas horas? Si estás cansada, ¿por qué no te vas a dormir? Ah, es que no podía esperar para enseñarte mi libreta. Mira, me quedé en el primer puesto. ¡Wow! ¡Felicitaciones, hermanita! ¡Felicitaciones! Vas a ser la mejor profesional del mundo. Ahora sí, todo lo que hago vale la pena. Hermana, un día de estos me gustaría conocer tu trabajo. ¿Me podrías llevar? Mira, estos días mi jefe como que está medio estresadito ya, pero en cuanto le pase, no creo que me lo niegue. Está bien. Bueno, ahora sí, a guardar todas las cosas y a dormir. Vamos. ¿Y qué es ese brillito? La he visto medio rara. Y mira la hora, no llega nada más puntual de todas. Qué raro, ¿no? No sé nada. Bueno, tengo una leve sospecha. Cuéntame. El otro día, le llegó una foto de Lucía al teléfono. Ofrecían un dinero por ubicarla. Creo que eran como 1000 soles. Y ella estaba muy interesada en ganar ese dinero. ¿Y tú crees que esta perra se haya atrevido a vender a nuestra amiga? Si eso es verdad, te juro que esa maldita se la va a ver conmigo. ¡Si es verdad, te lo juro! Ay, ya me entra el demonio ya. No podemos asegurar nada. Solo es una sospecha. A mí tampoco me consta que ella le haya dado esa información a esa gente. Pero aquí tengo la foto y el teléfono. A ver. Hola, chicas. Hola, permiso. ¡Perra, dime qué hiciste! ¡De qué hablas, tonta! ¡Vanessa es nuestra amiga, no es verdad! ¡Suéltame! ¡Tranquilízate, Candy! ¡Vas a faltar a los clientes! ¡Ya habló en mi habitación! ¡Pero tranquilízate! ¡Dije que la lleves a mi habitación! ¡Quítale el celular! ¡Tranquilízate, Candy, por favor! Amiga, colabora con Candy. Si no quieres que te corte la cara, tú sabes lo que hiciste. ¡Maldita soplona! Si le pasa algo a Lucía, va a ser peor para ti, ¿no entiendes? Esta perra le ha dado la ubicación, se lo queda un tipo. ¡Ya llegó hasta aquí! ¡Ay, yo la mato! ¡Tranquilos! ¡Candy! ¡Ah! ¡Candy! ¡Maldita! Ahora sí cuenta todo lo que sabes y no va a ser peor para ti si nos enteramos por nuestra cuenta. Está bien, está bien. Voy a contar todo lo que sé, pero por favor no me hagan daño. ¡Baja el arma, Paco! ¡Entonces habla! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces en el suelo? Mataron a Carlos. ¿Cómo? ¡Ta madre! A ver, tranquila. Van a venir por mí, seguro ya saben dónde vivo. Primero tenemos que salir de aquí, de ahí vemos qué hacemos. Si doy un paso fuera de esta casa me van a matar, ¿no entiendes? No, no, tranquila. Estás conmigo, te van a ver conmigo, no te va a pasar nada. Además estoy armado. Vámonos. Está bien, larguémonos de aquí. ¡Rápido! Una vez. Ya. Apúrate. Rápido. ¿Y esa cara de felicidad? No sabes, Raúl. Por fin llegó lo que tanto estaba esperando. Acabo de recibir un mensaje con algo que estaba esperando hace mucho tiempo. Por fin localizaron a esos hombres. Esos malditos. Bueno, al tipo ya lo mataron. Y a esa es cuestión de tiempo. No me parece correcto lo que estás haciendo. Pero si eso le hace feliz, bien por usted. Ay, pero cambia de cara, pues, Raúl. Yo sé que a ti no te parece lo que estoy haciendo, pero no sabes la tranquilidad que todo esto me da. Bueno, como usted diga, ya vamos a llegar. Oye, ¿sabes qué? Date la vuelta, ¿ya? Vamos a una licorería. Tengo ganas de celebrar. ¿Me acompañas? No, disculpe, tengo que trabajar. Ya pues, Raúl, ¿es en serio? Si quieres te pago el turno, no hay ningún problema. ¿Y va a celebrar delante de su hermanita? ¿Qué le va a decir? ¿Que no fue a trabajar? Ay, mira, dime, ¿me quieres acompañar o no? ¿Mm? ¡Vamos, pues! Bueno, está bien.
Pero no tomaré tanto para poder trabajar el día siguiente. Solo así la acompaño. Está bien, Raúl. ¿Sabes qué? Tú eres un buen hombre. Voy a hacer caso a tu consejo. Voy a tratar de salir de este mundo. Agradece que no te he cortado la cara, porque eso se paga con la muerte. Estoy intentando llamar a Lucía, pero su teléfono está apagado. ¿Y si ese tipo ya lo ubicó y le hizo daño? Tenemos que llamar a la policía. ¿Eres tonta? ¿Qué le vamos a decir a la policía? ¿Y con qué pruebas? Eso solo nos traería problemas. Solo ruega a Dios que ese tipo no sepa dónde vive ella, porque tiene una hermanita que va a pagar por cosas que no le corresponden. Y ese daño lo vas a llevar tú por toda tu vida. Yo voy a reparar todo lo malo que hice. Déjame que hable con ese tipo. Voy a tratar de solucionarlo. ¡Dame mi teléfono! Es buena idea. Llámalo y dile que venga esta noche. Sí, eso haré. ¿Todo bien, señorita? Claro, Raúl, estoy bien. Estoy feliz. Es que la veo muy pensativa. No me hagas caso. Es una mezcla de pensamientos bonitos, recuerdos tristes. Pero trate de pensar en otras cosas. En su infancia, en su hermana, en algo que la haga feliz. Es cierto, no te conté. Mi hermanita sacó el primer lugar en su salón. No, no me contó. Sí. No sabes la felicidad que tengo. Cosas como estas hacen que me sienta orgullosa de ella y que valga la pena todo lo que estoy haciendo. Cualquier trabajo que uno hace lo vale, siempre y cuando no le hagamos daño a los demás. ¿Te parece que le hago daño a alguien, Raúl? No me refiero a eso, no me malinterprete. Sino me refiero a la gente que trafica con otras personas y que gana dinero a costa de la inocencia de otros. Así como esa maldita que me secuestró. Pero bueno, no pienso malograr el momento. Además, es cuestión de horas para que la atrape. Pero prenda su celular. ¿Cómo le van a avisar si es que lo tiene apagado? ¿Cómo le va a llegar un mensaje? No quiero que nadie me moleste. Hoy día solo quiero celebrar. Así que, salud. Salud. Esos tipos. Tenemos que salir de la ciudad. ¿No tienes familia en provincia? No me voy a ir de la ciudad. Tenemos que encontrarla. ¿Estás loca? ¿No viste que casi nos matan en tu casa? Ya me vieron contigo. Ya me tienen fichado también. Me dijiste que esa noche la viste con una niña. ¿Quieres que te vuelvan a meter a la cárcel? ¿Estás loca? Prefiero estar en la cárcel que muerta. Yo ya pasé por eso. No pienso pasar por eso de nuevo. Solo ayúdame con la niña y luego yo me encargo. Pero ya te dije que... ¡Me tienes que ayudar! Tengo llamadas perdidas de la chica que nos dio la ubicación de Lucía. ¿Crees que eso nos sirva? Más tarde llamas a esa chica. Si hay alguna información que vale la pena, la usamos. Y si no, la tienes que buscar y eliminarla. Sí, está bien, pero tenemos que salir de aquí. Vámonos, vamos, vamos. Avancemos. No contesta, ¿no? No. Pero seguro ahora me devuelve la llamada. No te va a contestar. ¿Por qué dices eso? Me acaba de llegar un mensaje de texto. Me atrapa a Carlos.
De seguro ya sabe que los están buscando. ¿A quiénes te refieres? ¿Qué sabes tú? Lucía hace tiempo anda buscando a la mujer que la secuestró y la metió en ese negocio. Yo no sabía nada de eso. Lucía casi nunca nos cuenta detalles de su vida. Pues él ha estado pagando sicarios para que trate de ubicarla a ella y a su socio. Entonces, ¿este tipo es amigo de la señora esa? Por eso querían ubicar a Lucía, porque sabía que ella los estaba buscando. ¡Ay! Y tú le pusiste las cosas más fáciles. ¿Pero ahora qué tenemos que hacer? Yo no sé dónde vive Lucía. Ella se ha cuidado muy bien de eso, por si alguien empieza a buscarla. Ella es muy inteligente. Ha sabido esconderse durante todo este tiempo. Y hasta ninguno de nosotras conoce de dónde vive. Imagínate si esta ya hubiera conocido su casa. Hace rato la hubieran matado. Ya pues, ya me pegaron. ¿Ahora me van a estar restregando a cada rato en la cara lo traicionera que soy? ¡Sí! Y te vamos a seguir sacando la mierda por el resto de tu vida si sigues en ese hotel. Mira, mamita, aquí traicioneras en este hotel no queremos. ¿Entendiste? No, por favor no me voten. Les prometo que les voy a ayudar a encontrar a toda esa gente que puedan librarse de ellas. Lo siento, pero ya nadie te cree. Tú, en cualquier momento, serías capaz de traicionarnos a nosotras. Esperen. Debemos ser precavidos. Es bueno que aseguramos que Lucía esté bien. Y luego necesitamos saber si esta puta nos va a servir. Tienes razón. Si ella se va, va a ser un arma para ellos. Y si mejor la llevamos a un lugar alejado y le metes un balazo en la cabeza, yo te puedo pagar 500 soles. ¿Tú dirás? No. Por favor, no me maten. Tranquila. No lo haré. Bueno, chicas, veamos cómo ubican a Lucía. ¿Y el taxista? ¿Alguien tiene su número? Nadie. Nunca se ha quedado, solo la recoge y la deja. Esperemos hasta mañana. Si no llega hasta ahora, ya no podremos hacer nada más. Entonces le voy a dejar un mensaje de voz, por si acaso. Pero no le den mucho detalle, por favor. No te preocupes. Tampoco la quiero asustar. Ya es demasiado tarde, señorita. Yo creo que mejor me voy retirando. Además, en cualquier momento llega su hermana y no es correcto que nos encuentre acá. Déjame celebrar, pues, Raúl. ¿Sabes? Eres un buen hombre. Deberían haber más hombres como tú. ¿Quién sabe? Ay, hasta podría enamorarme. Ha tomado demasiado. Yo creo que mejor me voy. Hermana, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Y quién es ese señor? Buenas tardes. Yo mejor me voy. Ay, Raúl, no te vayas. Además, no estamos haciendo nada de malo. Estamos festejando nada más. ¿Qué te pasa, hermanita? Tú nunca te habías emborrachado en la casa. Y menos haber metido un hombre aquí. Y a tus amigas las invitas. Él es un buen hombre. Es esos de los que se puede confiar. Yo metería las manos al fuego por él. Pero sí, tienes razón. No te quiero dar mal ejemplo, así que mejor me voy a dormir. Sí, anda a dormir, mañana me cuentas. Se nota que ya bebiste demasiado. Thank you.
se te ocurre llevarte bien a la niña? Es ahora o nunca. Ella no se la va a esperar. ¿Estás loca? ¿Y cómo sabes que va a salir sola? Si nos ven, nos jodemos. Mira, si quieres te vas. Pero luego no me pidas nada de dinero. Porque supongo que para irte a provincia necesitas dinero extra. Pero anda nomás. Ya vete. Mira, solo te pido que no lastimes a la niña. Eso no va a salir por toda la vida. ¿Eres imbécil o qué? No le vamos a hacer daño a la niña, solo lo usaremos para llegar a Lucía. Bueno, bueno. Yo te ayudo con lo de la niña. De ahí, tú ves qué más haces con ella. Está bien, solo me ayudas con la niña y te largas. Apareciste, mujer. ¡Qué mala costumbre de tener ese bendito teléfono apagado! No sé para qué tienes un celular si lo tienes apagado. ¿Qué ha pasado? Que te están buscando, mujer. ¿Está buscando quién? La tipa esa que mandaste a buscar ha mandado a ubicarte. Yo le vendí la información al tipo que puso el anuncio y ha llegado hasta aquí para seguirte. Es probable que ya sepa dónde vives. ¿Qué? ¡Maldita perra! Tranquilízate, amiga. Escúchame, yo ya le saqué la mierda a esta perra. Y ya se arrepintió de todo. Mira, nos ha dado información muy importante. Pero ahorita, lo más importante es que vayas a tu casa y veas que tu hermana esté sana y salva. Perdóname, Lucía, por favor. No hay momento para esto. Tienes que regresar a tu casa. ¡Sí, apúrate! Voy a llamar a Raúl. Debe estar cerca. Paco, por favor, averigua con todos tus contactos. Esa maldita perra no se va a quedar tranquila. Seguro ya averiguó que Carlos está muerto, por eso está desesperada. Yo me encargo. Anda para comprar el carro. Espérame, Raúl. La acompaño. Espérame, por favor. Está bien. ¿Todo bien? Aún no sé. A estas horas sale del colegio. Voy a hacer una llamada. Sí, claro, siga. Aló. Señorita, por favor, ¿me comunica con la niña Mía Ruedas? Sí, soy su hermana mayor. ¿Cómo? Señorita, verifique bien en su salón, por favor. Sí, yo le espero. ¿Todo bien? ¿Está? Sí, claro. Yo me encargo, ok. ¿Se le llevaron de colegio? Nunca llegó, Raúl. Todo esto es mi culpa, por mi maldita venganza. Esa maldita perra se la llevó. Vamos a la comisaría a poner una denuncia. No. Yo no puedo esperar 48 horas. Vamos donde Paco. Él tiene muchos contactos. Vamos, por favor, vamos. Sí, claro. A esas chicas las protege la organización. Todas pagan puntual. Así que hay que darles la mano. Claro. Yo te espero. Pero rápido, por favor. ¿Qué te dijo tu amigo? ¿Nos va a ayudar? Claro que sí. Todos ustedes pagan seguridad de esa organización. Así que la ayuda ya viene en camino. Qué bueno que tenemos ese respaldo. Así nadie se mete con nosotras. Pero entonces, esta mujer sabe que a Lucía la protege esta organización. Pero aún así se atrevió a atentar contra la vida de ella y de su hermanita. Eso es lo que no entiendo.
Entonces, esta mujer debe estar mal de la cabeza porque no tengo otra explicación. Ella hace esto para quitarse a Lucía de su camino, porque sabe que su cabeza tiene precio. Pero si ella mata a Lucía, sabe que nadie podrá reclamar la recompensa. Así que ella prefiere exponerse a eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, significa que Lucía va a tener que acabar con ella primero. Así es. Me voy. Lucía me está esperando en el taxi. Espérate, yo voy contigo. Pero primero voy a llevar a esta perra de Brigitte. ¿Vas? Yo no puedo. Tú sabes que me tengo que quedar con un cliente. Necesito unos dinero. Oh, ya. Espera un momento. Norma, la niña no reacciona. Nos estamos arreglando demasiado. Tenemos que parar con esto. Ya cálmate, la niña ahorita se levanta. ¿Qué has planeado? Entregar a la niña a cambio de Lucía. ¿Qué? ¿Piensas matar a la niña? ¿Y qué voy a conseguir? ¿Dinero? No me sirve de nada pedir dinero si Lucía me quiere matar. Ya te dije que prefiero estar en la casa que muerta. No. Yo no voy a arriesgar la vida a esta niña. Toma, yo tengo una. Esto se puede poner peor. ¿Por qué me miras con esa cara como si nunca hubiese usado una? ¡Toma! Pasen, pasen, pasen. Ay, amiga, tenía que pasar una desgracia para que recién conozcamos tu casa. Toma el asiento, por favor. Toma el asiento. ¡Anda, siéntate! No era necesario que me traigan. Claro que sí, para que sepas todo lo que ocasionaste. En algún momento llega Robles. Amiga, tranquilízate. Todo va a salir bien. No puedo. Oye, todo va a pasar, no te preocupes, tranquilo. ¿Quiénes son ustedes? Al fin, se levantó la niña. Tranquila, niña. Si colaboras con nosotros, no te va a pasar nada. Solo queremos a tu hermana. Ya basta, Norma. No hay tantos detalles. ¿Qué tiene que ver mi hermana aquí? Pues tu hermana me quiere matar y yo solo me estoy defendiendo. Ya mató a uno de mis amigos. Mi hermana trabaja en una oficina. No entiendo qué tiene que ver con ustedes. Tu hermana es una prostituta. Ha ganado mucho dinero en todos estos años y ha contratado sicarios para matarme a mí y a mi amigo. Pero esto se tiene que acabar hoy, porque ella va a tener que rescatar a su hermanita y yo me voy a librar de ella de una vez por todas. Lo siento mucho. Vas a tener que quedarte sin tu hermana. Norma, no le tienes que dar tantos detalles a la niña. El problema es con la mujer esa. La niña no tiene la culpa de nada. Tranquilízate. Y esta grandecita tiene que saber de una vez por todas quién es su hermana. ¡Es mentira! Mi hermana no es capaz de hacer eso que ustedes dicen. La policía va a venir por ustedes. Ya van a ver. La policía no me da miedo, la que me da miedo es la perra de tu hermana, niña estúpida. ¿Qué tanto poder tiene mi hermana? ¿No dices que es una prostituta? Las prostitutas tienen el poder del dinero, y ese dinero compra gente. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Algún día lo tendrías que aprender. Norma, ya basta, por favor. Chicas, les presento a Robles. Hola, ¿qué tal? A partir de ahora nos vamos a encargar nosotros. Tú solamente espera la llamada de esa mujer. Después te vamos a acompañar al lugar que te dé para el intercambio. ¿Y usted cómo sabe que van a pedir un intercambio? Sí, señor. ¿Cómo sabe que van a llamar? Lo que busca esa mujer es venganza. Es lo que hará para concretar su venganza. Esa mujer va a pedir que Lucía se entregue a cambio de la vida de su hermana. No le interesa a la niña. Solamente quiere la protección de Lucía, porque ella ha puesto un precio a su cabeza. A mí no me importa perder la vida por mi hermanita, pero lo único que quiero que hagan ustedes es que terminen con la vida de esa mujer. Y traigan a salvo a mi hermana, por favor. Ahora solo se espera la llamada y punto. ¿No te da miedo perder la vida, amiga? No me importa perder la vida. Lo único que quiero es que mi hermanita venga sana y salva. No podría vivir con ese dolor. Tranquila. Vamos a hacer todo lo posible para que no le pase nada a tu hermana y a ti. Tú solamente encárgate de no provocar a esa mujer si no es necesario. Nosotros estaremos atentos para apoyarte. No lo dudes. Lo único que quiero, por favor, es que la traigan viva y que la traigan sana. Es lo único que les pido. Por favor,
Les pido que cuiden a nuestra amiga y que la traigan de regreso pronto. Amiga, escucha lo que te dicen y no arriesgues tu vida si no es necesario. ¡Prométemelo! Mira que tus clientes te van a esperar y no quiero tener que repartirlos con estas lobas. Bueno, vamos. Chicas. ¿No crees que si mi hermana es tan peligrosa como dices, ya ha mandado a alguien por ustedes? Ya cállate, niñita, este es problema de mayores. Solo te digo, porque no creo que las cosas te salgan tan fácil como piensas. No creo que tengas un plan bien preparado. Es más, me parece que solo estás improvisando. Oye, mocosa estúpida, ¿qué tienes? Solo digo lo que veo. Entonces no digas nada. Nadie te preguntó. Estás nerviosa. Entonces tengo razón. Ya cállate. No vas a Norma. La niña tiene razón. No tiene ningún plan, ¿no? Oye, tú debes estar de parte mía. ¿Qué te pasa? Yo no voy a ponerme por una tontería. Te lo dije desde un principio. Ya. Ahorita mismo llamo a esas perras para acabar con esto de una vez por todas. Es el teléfono de Mía. Contesta. Debe ser esa mujer, pero mantén la calma. Eso haré. Aló. Hola, Lucía. A los años que escucho tu voz. No sabes cuánto preguntaban los clientes por ti desde que te escapaste. Me hiciste perder mucho dinero. Vamos al grano. Yo solo quiero a mi hermana. Dime qué es lo que quieres. Pero qué antisocial que eres. Una que quiere conversar un poco y tú te pones tan cortante. Pero bueno, tienes razón, vayamos al grano. Pero no quiero trampas, solo te quiero a ti en cambio de tu hermanita. Dime la hora y el lugar y ahí estaré. Solo te advierto que no intentes hacer nada o le vuelo la cabeza a tu hermanita. Eso ni lo dudes. No te preocupes, lo único que quiero es a mi hermana. Luego de ahí no me importa nada. Qué bueno que lo tengas claro. Entonces en media hora te envío mi ubicación. ¡Ya! ¡Te voy a mandar la ubicación! ¡Vamos! Norma, ¿no crees que se nos está escapando de las manos? Deberíamos dejar ir a la niña y largarnos ya de aquí ya. Tú solo ayúdame a entregar a la niña. Luego de eso yo me encargo. Cuando Lucía esté conmigo, si quieres, te vas. No me mires así, oye. Esto se tiene que terminar hoy. Estoy a 2 kilómetros y solo quiero encontrar a mi hermanita sana y salva. Si no, no voy a tener piedad de ti, maldita perra. Pero hermanita no me interesa, me interesas tú, estúpida. Bueno, chicas, ha sido un gusto conocerlas. Pero mi tiempo aquí ya terminó. Oye, espera, no seas tonta. Todo esto va a pasar y vamos a seguir como siempre. Nada va a ser como siempre, no mientas. Sé muy bien lo que hice y tarde o temprano la voy a pagar. Lucía no se va a vengar de ti. Ese rollo que ella tiene lo ha provocado por no sanar sus heridas a tiempo. Tú tranquila, mira, esto tarde o temprano iba a pasar. No soy tonta. Sé muy bien lo que hice. Y es mejor que me vaya de aquí. Tienes razón. Vete. Y vete bien lejos, que en este mundo todo se comenta y pronto llega mucha gente. Y si puedes, cámbiate de nombre. Lo siento, chicos. Adiós.
A ver, tranquila, tranquila. Yo no soy un asesino de niñas. Escúchame, vas a hacer lo que yo te diga. Cuando yo te dé la señal, vas a correr sin mirar atrás. ¿Lo prometes? No se vaya a acercar hasta que vea a su hermanita a salvo. Tengo miedo, Raúl, pero no quiero que esa perra se dé cuenta. Así que voy a ir preparada para todo. Tranquila, por favor. Aparte, los muchachos ya deben estar en su posición. Chiquita, qué bueno verte. Déjate de tanto bla bla bla. ¿Dónde está mi hermana? Ven, tranquila, vas a hacer lo que te dije. Siempre ha tenido gente que la protege. En ese mundo en el que ha vivido, nada es seguro. ¡Mi hermana se va a morir! No digas eso, por favor, trata de calmarte. Mira, pídele a Dios, él te va a escuchar. Solo le voy a pedir a Dios, el último que me queda. Quien te viera derrotada. Pero la verdad es que por un momento me diste miedo. Me dio mucha pena lo que le hicieron a Carlos. Pero como ves, no todos los finales son felices. Aquí el único final que vamos a tener es el tuyo, maldita perra. ¡Cuando te mueras! No se te va a cumplir. ¿Te das cuenta quién tiene el arma? ¿Y tú crees que eres la única que tiene un arma? ¿Qué hablas? Soy tarada. ¡Alto! ¡Alto! ¡Dejen las armas! No voy a dejar nada sin antes llevarme a esta maldita perra conmigo al infierno. Tranquilo, no dispare, no dispare. Norma, ¿qué haces? Deja todo ahí. Oye, muchacho. Sí, señor. Lárgate, no quiero testigos. Pero, señor, que te largues. Maldito cobarde. No dejaré nada. No les tengo miedo. ¡Vamos, disparen! Pero antes me llevo esta perra conmigo al infierno. Muchachos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Protejan a mi hermanita. Que Raúl la cuide, por favor. Paco, no me defraudes. ¿De qué hora soy el loca?
Me diste amor, solo tú. Me diste alegría. Yo sé que Raúl te va a cuidar muy bien, hermanita. Él es un buen hombre. Algún día entenderás lo que hice. Pero ahora solo importas tú. Y sé que llegarás muy lejos. Siempre fuiste lo más importante en mi vida. Solo tú. Gracias por cada amanecer, por los recuerdos que guardé, por cada vez que me mirabas y con dulzura me llamabas. Solo tú. Gracias por darme tu calor, por sostenerme en el dolor, por cada abrazo que me has dado, por abrigarme a tu lado. Tú me diste la vida y tú confiaste en mis sueños y hoy yo creo en mí gracias a ti. Oh, y siempre tú.